Sí, es lo mismo. Lo que pasa que a nivel, por eso decía, a nivel urbanístico de... Setem ha protagonitzat la jornada de conferències col·loqui de dimarts 12 de juny. Fatima Ahmed ha explicat la situació de la dona marroquina als països del nord. A partir dels 90, Marruecos té una immigració femenina. Les dones se meten en una patera, o vienen con un visado, o vienen como estudiantes, però són dones que tenen un projecte suyo, propi decisorio. Cuando antes el imaginario del marroquí, el que migra, es cuestión de valor, de hombres, pero no se cuestionaba ni siquiera el propio rey ni las políticas del país que las mujeres... Fátima també ha explicat l'evolució dels drets de la dona a Marroc. Se reforma, es decir, hoy por hoy actualmente el código de familia se ha modificado por completo. Es decir, cuando hablábamos que regía la edad del matrimonio, las mujeres a los 14 años se podían casar. Y que la figura de un tutor legal era indispensable, quería decir que tú no estabas presente en tu matrimonio, estaba tu padre. Por lo tanto, estos factores que discriminaban de alguna manera a la mujer es lo que se ha reformado. Actualmente, a partir del 2004, la figura del tutor legal deja de existir. La edad de matrimonio es a los 18 años, tanto para chico como para chica. El tema de la responsabilidad para con los hijos es por igual, para los dos cónyuges. Las mujeres hoy en día se pueden divorciar alegando violencia de género, alegando pues, que no quiere vivir con este señor. La poligamia está prohibida totalmente y la herencia pasa a un plano en que no a los hijos está igual, pero a los nietos. Por ejemplo, yo heredaría de mis padres un tercio, pero mi hija no, es decir, los nietos y las nietas heredarán por igual.